Hola, hola, ¿cómo están? Me hace muy muy feliz estar nuevamente aquí con todos ustedes en un video más de super hiper mega manualidades. El proyecto que les traigo el día de hoy no solamente es encaminado para las maestras, sino también para las mamitas que quieren comenzar a reforzar o a enseñarles a los niños el tema de las sumas y de las restas. Vamos a elaborar un juego que no solamente es fácil de hacer, sino que también es muy fácil de aplicar y practicar con nuestros niños. Antes de comenzar, quiero enviar un saludo muy especial y un abrazo a las personas que ya se han suscrito a mi canal. Si tú ya lo hiciste, coméntame porque yo soy feliz, feliz respondiendo todos los comentarios. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Para comenzar, debo aclarar que yo tomé esta hojita, miren, súper delgadita. Y comencé a trazar mi manito, pero recuerden que para los niños pues debe ser algo más resistente, así que más adelante yo tuve que reforzarla con una cartulina, pero el proceso es este. Vamos a tomar o una cartulinita o lo que ustedes tengan a la mano que sea resistente y van a dibujar su manito, el contorno de sus dos manitos. Miren, por acá ya la pegué en cartulina, así ya me va a quedar más resistente para que el jueguito les dure mucho más a los niños. Ahora tomé una piecita de cartón, no tengo medidas porque fue un trocito X que me encontré por ahí y lo forré para que quedara súper súper bonito de color rosado. Ahora voy a comenzar a pegar cuadritos de esta manera para que los niños sepan en dónde van a colocar los números y los signos. Fíjense que los cuadritos donde van los signos son un poco más pequeñitos para que los niños los puedan diferenciar. Ahora vamos a comenzar a pegar las manitos, pero no los deditos, solamente así lo que es la palma de la mano lo vamos a pegar para que los deditos puedan doblarse y los niños puedan hacer así mejor sus cuentas. Ahora, para que se puedan doblar con mayor facilidad, lo que hice fue marcar con la punta de una tijera, así de esta manera, para que los deditos se doblen fácilmente. Ahora voy a hacerle un bordecito de color lila a los cuadritos en donde los niños deberán anotar los números y de otro color voy a hacerlo en donde los niños van a colocar los signos. Esto es para que se diferencien muy muy bien, para que ellos no se vayan a confundir. Y miren, así nos va quedando. Ahora, para que lo podamos usar muchas muchas veces, vamos a pegar un trocito de esta cinta transparente, o si tú tienes papel contact en casa también lo puedes usar. Vamos a utilizar para este jueguito un marcador borraseco de estos que utilizan las maestras para los tableros y así poder hacer una y otra y otra y otra vez muchas muchas operaciones matemáticas. Por aquí la estoy haciendo yo para enseñarle a los niños y luego ellos pueden hacerlo. Primero podemos hacerlo nosotras para que ellos puedan comprender muy muy bien el uso de este juego. Utilizando una servilletita podemos borrar y, como les digo, poderlo usar nuevamente. Miren, por acá estoy repitiendo la operación para que ellos aprendan súper súper fácil y rápido. Ahora vamos a hacer una resta. Miren, vamos a borrar nuevamente y vamos a marcar los signos primero en los cuadritos correspondientes para que ellos sepan que es una resta, y ahora sí se las planteamos. Ellos mismos van a poder hacer la cuenta con los deditos y colocar el resultado. Va a ser súper divertido y fácil que ellos practiquen, para que ellos aprendan, que no nos compliquemos la vida con las matemáticas en nuestros niños. Por último, quise colocarle así a las manitos como un tipo mangas con unos botoncitos. Esto es para que se viera más bonito, es opcional. Si ustedes lo quieren hacer, perfecto. Y ahora sí, con muy poquito material, con muy poquiticos recursos, vamos a aprender jugando. Como siempre, espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo el video del día de hoy. Recuerda que si tú no te has suscrito, el botoncito donde dice suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Van a ser siempre, siempre los primeros en enterarse de cada cosa que yo haga por aquí en este canal. No siendo más, me despido. Un beso para todos. Chao.